Con el senador Iván Moreira tomando la titularidad de la comisión, se retomó el debate por la reforma de pensiones. La discusión se centró en distintos escenarios, considerando el sentido de urgencia que quiere imprimir el Ejecutivo y la reticencia de la oposición a una eventual votación en general en abril próximo. Junto con el respectivo balance del senador Van Rysselberghe y la asunción de Ximena Órdenes como presidenta de la comisión, se continuó con el análisis vía audiencias del proyecto de ley de fomento al cabotaje, una iniciativa que sigue en discusión sin generar consensos. El senador Juan Castro se convirtió en el nuevo presidente de la Comisión de Agricultura, reemplazando a su par Iván Flores, quien agradeció el apoyo a su gestión. Por el momento, el cambio en los integrantes de las comisiones mantendrá en pausa las sesiones de las comisiones unidas por temas como el Cernafor. Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó la comisión, haciendo seguimiento de las recomendaciones, especialmente post-estallido social. La senadora Campillay, futura presidenta de la instancia, relató su caso y adicionalmente se trató del proyecto que llegará sobre protección a la prensa. Estas y otras informaciones en redes sociales, senado.cl y nuestra programación.